En la próxima vitrina está la suplicante. Esas son de la cultura anamito de Andrés Galán Catamarca. Pero esas son copias. Y cada vez que suplicaban, pedían agua. Porque en la época la cultura de este valle era muy árido, muy seco. El agua era muy escasa, la lluvia muy poca. Y por ese motivo que ellos suplicaban pidiendo agua. Está toda circular. Eso ya cuando era sedentario. Y ahí estamos hablando de 500 antes de Cristo. Ya se hicieron sedentarios. Bueno, avanzamos un poco rectangular. Algunos estaban cubiertos en la mitad. Ahí donde trabajaban y almacenaban alimentos. Otras cubiertos completos donde ellos dormían. Ustedes ven la entrada de esa forma para evitar que entrara viento frío en la vivienda. Es ahí, donde actualmente es la ciudad de Quilmes. La mayoría mueren en el camino, pocos son los que llegaron a la provincia de Buenos Aires, hay el cambio de clima ha caído mal. Algunas enfermedades y hay de los pueblos, Santa María, Cafayate, Quincachi. Estos pueblos tienen museo y ahí están las piezas originales. En la segunda vitrina, a la izquierda de ustedes, están viendo ahí están los morteros y las colanas que utilizaban para poner los alimentos. Esas piedras, como ven a la derecha, el tipo de alimentos que utilizaban para trabajar y defenderse la cultura del valle. Esas piedras son todas originales. Después van a ver la de bronce. Ese es un hacha, ahí están las perrillas a la izquierda, a la derecha hay un patito, en el fondo un halcón, queda el instrumento de viento. En la parte baja son huesos de llama, guanaco y vicuña. Porque la época de la cultura en la calle. Y aquí van a ver las imágenes de Uruguay. Exacto. Ahí van a ver un tocino en el fondo. Después están los quirquinchos. Bueno, nosotros ya 500 después de Cristo. Ustedes ya ven trabajando la tierra. Bueno, ahora tenemos aquí esta vitrina que está a la izquierda de ustedes. Ahí van a ver los alimentos. Mandioca, maíz, papa lisa, laquino. Laquino estaba el chamán. El chamán sabía todas las propiedades de la hierba. Ahora en la actualidad se utiliza muchísimo la hierba médica. Gracias.